amigos, bienvenidos una vez más a su canal Diana Selene. En esta ocasión, como pueden ver, ya teníamos rato sin hacer este tipo de videos y la verdad es que yo lo extrañaba muchísimo. Y pues, como dice aquí, un mini haul de Shein, que en realidad me encanta cada vez, me encanta más y más. Y pues no es promoción ni nada, solo porque a mí me gusta mucho y cada vez mejora y mejora su calidad. Además que esta vez me llegó súper rapidísimo, es la primera vez que me llega en tres días, no me había pasado. Y escríbeme en los comentarios si a ustedes les había pasado que en 3 días les llegara a su casa, porque a mí es la primera vez. Pero sin más, quiero comenzar, pero no sin antes que ustedes se suscriban al canal. Ustedes saben que me ayudan muchísimo, que le den like a este video, que comenten qué videos les gustaría ver, si les gusta este tipo de videos, qué agregamos, qué quitamos. Lo que ustedes me quieran decir, ahí pónganmelo abajo en los comentarios. Y pues sin más, vamos a comenzar con esta primera prenda que traigo aquí. Está, la verdad, yo, son pocas cosas, pero no quise dejar de mostrarlas porque son prendas básicas que nos sirven para siempre. Me sorprendió mucho la tela porque es muy buena. Es tela que yo en realidad creí que iba a ser un poquito más rasposa, un poquito más por el precio calidad, ¿no? Lo que pedimos, muchas veces decimos, bueno, por lo que me va a salir, creo que no importa tanto la calidad, pero esta es muy buena calidad, en serio. Yo aparte ya había visto en los comentarios, ha visto las fotografías que ponen las chicas que los pidieron y se veían muy bonitas, fotos muy nice y otras así como que nada más la playerita sin ponérsela, y de todas las maneras se veía muy bien. Entonces no dudé en comprarla. Y pues viene este en 4 piezas, o sea, vienen las 4 juntas, ya sea en gris, vienen diferentes colores. Hay otro set que viene con color cafecito o así más tierra, ¿no? Este viene en gris y ahorita le voy a mostrar las demás porque la verdad es que están muy bonitas, muy buena calidad. Las súper recomiendo. Bien, pues yo no sé a ustedes qué les parecieron estas blusas básicas de cuello de tortuga, que la verdad yo siempre le he sacado la vuelta al cuello de tortuga, pero en invierno nos saca muchísimo de apuro, nos cubre por supuesto del frío, y aparte que se ve cuando nos ponemos un saquito o nos ponemos algo encima, pues se ve elegante, pienso yo. Díganme ustedes qué opinan de esto, pero sí, me encantaron los 4 colores, están muy bonitos, muy elegantes, y la tela, como les dije, de muy muy buena calidad. Y bueno, aprovechando que ya traigo esta, me quiero poner un saco muy lindo que compré. Este no va a ser para mí, pero lo quiero modelar para ustedes, aunque yo creo que me lo van a prestar, así que también me gustó muchísimo para usarlo. Y vamos. Este es el saco. Está muy bonito, está muy bueno y muy abrigador, por supuesto, que es lo más importante, porque pues se puede ver muy bonito, pero si no nos abriga, pues nos vamos a estar muriendo de frío y no nos va a servir muchísimo. Pero este sí, realmente me gustó mucho los botones. Es algo que siempre me fijo en los sacos de Shein, que normalmente traen unos pues de plástico así medio tranquilos, que no están nada mal, pero esos están mejor. Así que me lo voy a poner para que lo vean cómo se ve puesto. Y bien, pues el siguiente es este pants negro básico que nos sirve igualmente para todos los inviernos y para andar cómodas, a gusto, cubiertas del frío. Y tiene, no es así súper grueso, no les voy a mentir, no es nada súper grueso como otros que he visto que son un poquito más gruesos o afelpaditos por dentro, pero me encantó la tela, el elástico está bueno. La tela en general se me hizo mejor que los otros, que están muy afelpaditos, la verdad. Pero de abajo
No se estira tanto, pero pues no creo que sea necesario tampoco que estire tanto. Y trae estos cordoncitos y que trae este metal en tono plateado. Me gustó muchísimo también. Y pues yo creo que voy a ver qué tal se ve con esta blusa. Y bien, pues me encantó también este pants. Hasta el momento a todo le doy 10 de 10. En serio que me encantó todo. Pero pues nos queda este vestidito así como es. Una camiseta así, básico, sencillo. Muy, muy padre la tela también. Cómoda, pesadita, ¿eh? Pesadita, pero se ve muy bien. Pues creo yo que me va a quedar grande porque aparte no es mi talla. Este es talla M. Por ejemplo, las blusas son talla S, el pants es talla S, el saco es talla M y este es talla M. Entonces, este creo que me puede quedar algo grande, pero aquí lo que importa es que ustedes se den una idea de cómo se ve puesto. Así que vamos allá. Bien, pues se me estaba olvidando algo muy importante que no recuerdo sinceramente si había pedido aretes, creo que no, pero me encantaron estos, ya los abrí, ya los chequé, pero quiero que ustedes los vean. Y pues no son la mejor calidad, no les voy a mentir, pero se ven muy bien puestos y creo que cuando tienes una emergencia te pueden sacar de apuros perfectamente. Miren, esas son unas arracadas muy bonitas en dorado, no pesan, porque yo supongo que el material, no, ni siquiera lo chequé porque me gustaron mucho, vi las fotos de la reseña y me encantaron y ni siquiera chequeé bien el material porque vi que todos estaban hablando muy bien de ellos, así que sin más lo pedí. Y estas que son de perlitas están muy padres, sí pesan un poquito más obviamente porque son un poquito más grandes, pero se ven muy padres las perlitas, o sea, pues aquí las pueden ver ustedes, no sé qué tanto se aprecien en la cámara, pero se ven muy bien en persona. Y pues ahorita vamos a ver qué tal se ven puestas. Y bien amigos, pues llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado mucho, que les haya servido la información, las tallas, la referencia. Ahí que más o menos se den una idea de lo que les puede, cómo les puede quedar a ustedes, si les gusta o no. Pero la verdad es que todas las prendas que yo me medí hoy me encantaron. Y sí, les recomiendo. Les doy 10 a todas, excepto a los aretitos. Pero me gustaron también y sacan del apuro, como les dije. Así que pues sin más, nos vamos a despedir hoy, pero pues les voy a recordar nuevamente suscribirse al canal, dejar su like, dejar su comentario y pues nos vemos en el próximo video.